Hola Óscar, gracias por pasarte por Quiero Ser Como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Un placer hacerlo contigo, Gaizka. Tú eres entrenador, ahora mismo estás en Bangladesh, en el sudeste asiático, pero antes de ser entrenador fuiste futbolista. En tu caso, canterano de un club de élite como el Celta. ¿Es más difícil llegar desde un club que ya está en primera como es el Celta? Bueno, yo al principio no me lo tomaba tanto como una carrera de fondo como llegar o no llegar. Soy deportista desde muy pequeñito, he jugado diferentes disciplinas. Con 14 años, como nos pasa a todos, nos tenemos que especializar. Decidí por el fútbol, me fue bien, estuve en las categorías inferiores, jugué en la tercera división gallega y en segunda división B varios años. Incluso conseguí dos ascensos con la Universidad de Las Palmas y con el Pontevedra para estar temporadas en segunda también. Tuve una lesión, dejé de jugar muy, muy joven al fútbol, con 24 o 25 años, y a partir de ahí me centré en mi formación universitaria y mi trabajo. Estuve trabajando en banca y en seguros industriales durante 6 o 7 años, pero en ese tiempo, que fue cuando más dejé de estar conectado con el deporte, pues precisamente fue cuando me replanteé todo. Empecé con curso de entrenador, entré en la cantera del Celta con chavales alevines e infantiles durante 3 temporadas y bueno, compaginaba el trabajo en la cantera con el trabajo de banca, y en el momento que tuve que dar un pasito adelante para lo mismo que cuando decidí que el fútbol era mi disciplina, pues cuando tuve que decidir o me lo tomo esto de forma amateur y como hobby o intento hacer una profesión seria y un modo de vida, pues hombre, tuve el valor de poder afrontarlo, de dejar, ya te digo, un trabajo hecho, una vida bastante tranquila, acomodada, con un buen trabajo en Vigo, un buen sueldo y sin mucha inquietud, pero el fútbol siempre fue lo que me creó esta inquietud y fue lo que me hizo agitar mi vida, aceptar una oferta que al principio bueno, pues puede parecer un tema de locos, pero irme a la I-League, a la India, y buscarme allí las habichuelas, pues eso fue lo que hice. La verdad es que desde ahí mi carrera, no en España, pero en el extranjero, sí que ha crecido exponencialmente y bueno, puedo estar orgulloso de tener una historia detrás, de haberle puesto valor en hacer esto, porque
porque me ha salido bien y creo que he tomado la decisión que tenía que tomar en los momentos adecuados. Has comentado ya que te retiraste muy joven por una lesión. ¿Le has dado muchas vueltas a cómo si habría sido muy distinta tu vida de no haber tenido aquella lesión? Sí, seguro, claro. Y eso fue lo que me hizo, eso fue lo que creo, esa inquietud de tener una carrera incompleta como jugador. Yo venía apuntando muy fuerte siendo jugador. Fue un jugador no de una evolución rápida. Con 20 o 21 años fue cuando alcancé mi madurez en Segunda División A, estando jugando en Las Palmas, cedido por el Celta, pero dos lesiones consecutivas y las consecuentes operaciones de osteopatía de pubis me mermaron muchísimo físicamente, tenía dolores. Y como te dije, al llegar a los 24 años, pues para tener una carrera incompleta y con limitaciones, pues decidí irme a la parte académica, centrarme en un trabajo diferente, pero estoy seguro que esa frustración de no haber podido seguir mi carrera como jugador fue lo que me movió para posteriormente centrarme y hacerme un mejor entrenador. Comenzaste tu carrera como entrenador, bueno, en las categorías inferiores del Celta, pero tu gran paso fue irte a la India. ¿Por qué la India? ¿Por qué a la India? Efectivamente, pues porque un chaval de 33 años en España entrenando a alevines y a infantiles del Celta y ya con un trabajo consolidado o apuesta fuerte por la carrera del fútbol o se queda mejor en su trabajo resguardado. Más o menos así te lo resumo. Llegué a la India con un proyecto de llevar una academia muy grande en Bangalore, de unos 200 chicos y con sus partes de alto rendimiento. Y bueno, entré lo mismo que venía haciendo en el Celta, lógicamente con un nivel menor en India, pero con unas instalaciones fantásticas y un proyecto serio. Y a partir de un año de trabajo en esta academia, fue cuando me surgió, a través de unos contactos de gente que venía, jugadores que teníamos en la academia, me surgió rápidamente la oportunidad de dirigir a un equipo en la I-League, que en ese momento era la máxima división del país. Y bueno, también puedo decir, con mucha humildad, por supuesto, que fui el primer entrenador español en dar el paso y en entrenar en India. Ahora ya a nivel un poquito más personal, yo no estaba en la India, pero sí que tengo amigos que han estado allí, no por turismo, que el turismo ya es otra cosa, sino trabajando, y me han contado que el choque cultural es brutal. ¿En tu caso también fue así? Es brutal, el choque cultural es brutal, y yo he tenido casos en esta liga precisamente. Tuve en su momento, en las temporadas 2011-2013, cinco jugadores españoles, y pues he tenido un caso de un jugador que llegó y a los dos días, pues lo que acabas de comentar, el típico shock cultural, olores, ¿qué es esto? Pobreza, me piden la cama, dura la comida, sí, hay que tener valor. Hay que estar preparado y sabiendo dónde te mueves, porque si te vas creyendo que va a ser una experiencia fácil, sosegada y tranquila, pues India seguro que no es el sitio adecuado para ello. Eso mismo es lo que me han contado a mí mis conocidos que han estado allí. ¿Y cómo es el fútbol y su infraestructura? Porque la I-League tiene un proyecto con grandes jugadores, como Anelka, por ejemplo, que estuvo allí jugando. ¿Qué infraestructura tienen y hacia dónde quieren ir? Hasta 2010, India en el mapa futbolístico era prácticamente nada. Sí que tuvieron hace muchos años una etapa gloriosa, llegaron a jugar un mundial, pero te hablo de los 50, 54, una historia muy famosa de jugadores descalzos y demás. Sí. Pero el fútbol en India totalmente dormido hasta 2010. En 2010... empiezan a pensar que el cricket no quieren como el cricket, el deporte predominante, se meten en un contexto mucho más internacional, son conscientes de que con cricket solo podrían estar compitiendo con países de la Commonwealth, y es un deporte, bueno, por ejemplo en España, pues no tenemos ni una infraestructura de cricket. El paso del deporte y el avanzar la sociedad india a apostar más por deporte empieza a dispersarse, no irse solamente por el cricket. Se juega mucho al tenis, pero se dan cuenta que el deporte universal es el fútbol. A partir de ahí organizan el Mundial Sub-17 en 2016, mejoran toda la infraestructura, simultáneamente crean la ISL, la Indian Super League. Yo estuve en la segunda edición en Mumbai City, acabas de comentar el nombre de Anelka, era su assistant coach, y aquí sí que nos empezamos a encontrar ya unidades, clubes muchísimo más profesionalizados,
haciendo unas inversiones de dinero increíbles. De hecho, la ISL en los primeros años, todos los equipos tenían que tener un mínimo de 2 marquee players, se consideraban. O sea, no se medían factores de rendimiento solamente, sino jugadores que le diesen nombre internacionalmente a la liga. Te puedo hablar de Roberto Carlos, de Del Vecchio, de Materazzi, de Zico como entrenador, de Anelka, de bueno, muchísimos jugadores, de Capdevila, muchísimos jugadores en las primeras divisiones de muchísimo nombre han pasado por allí. Eso ayudó para, con las estructuras de Bollywood, transmitir el amor o la nueva tendencia en el país de fútbol. Y a día de hoy, pues desafortunadamente ahora con el tema están en una burbuja, pero la Indian Super League es, creo que es la liga más seguida del mundo por televisión. Es un tema de números y de, y de habitantes, pero que el fútbol está creciendo en India y que cada año irán mejorando las clasificaciones FIFA y que en un horizonte, no quiero decir corto plazo, pero en un medio largo plazo de 5 o 10 años, seguro que India empieza a acercarse a las mejores naciones asiáticas. Antes de seguir tu carrera en el siguiente paso en el sudeste asiático, tienes una temporada en España como segundo de Fernando Vázquez. ¿Qué te impulsó a volver? Eso es, pues cuando acabo el proyecto que te acabo de comentar de Mumbai, ya eran 4 años en India, en las 2 máximas ligas, primero en la I-League, después en la Indian Super League, y ahí es cuando me doy cuenta que a lo mejor es el momento de volver a España. Fernando fue una referencia siempre para mí, lo conocía personalmente, me gustaba su modo de trabajar, persona muy disciplinada, organizada y que siempre ha sacado buenos jugadores de categorías inferiores y ha dado muy buenos resultados. Y hablando con él, estaba en Mallorca y bueno, y me propuso la posibilidad de ir a ayudarle como assistant, como segundo entrenador, de llevar la parte de set pieces, de jugadas de estrategia, de balón parado, de bueno, algunas partes determinadas de entrenamiento de juegos reducidos. Pues seguí un poquito por ahí y desafortunadamente a los 4 meses nos cesaron. Y a partir de ahí me vuelvo otra vez al subcontinente, en este caso a Maldivas, y ahí es donde empiezo un poquito ya, bueno, pues a estar en equipos punteros en países exóticos, y es donde empiezo, bueno, los últimos 3 años a conseguir una buena colección de títulos. Sí, sí, eso es. Los primeros 4 recoges, los ganas, mejor dicho, en el New Radiant de Maldivas. Me imagino... Eso. Maldivas a mí me suena destino paradisiaco, islitas preciosas, pero ¿cómo es el país? Mucho cambio, ¿no? De la India mucho más populoso, supongo. Un cambio total, sí. Vida más tranquila, pero sin Maldivas, por ejemplo, en contexto subcontinente asiático, SAF, que son todos los países que compiten, pues Maldivas, Bután, Sri Lanka, Nepal, India, Bangladesh y en algunos casos Pakistán. Estos países organizan competiciones entre ellos, de eso las competiciones de clubes, tanto la Champions como la AFC Cup, los grupos primero, antes de pasar a fases finales, siempre se enfrentan en estos países. Y en nivel selecciones pues pasa exactamente lo mismo. Ellos no se van a medir con Australia, con Japón o con Tailandia, siempre se miden entre países del subcontinente. Teniendo esto en cuenta, Maldivas es un país que el fútbol es el deporte prioritario. Entonces esto ya es un cambio. Todos los chavales desde pequeñitos juegan en el colegio, juegan en el campo, encuentras un talento increíble. Toda pequeña isla tiene una instalación de hierba artificial con un campo perfectamente montado. Y después en la capital, en Malé, que es donde está el Estadio Nacional, hay un complejo con 6 campos de fútbol, que ahí sí que tienen que rotar todos los equipos por horarios, porque es imposible que cada equipo tenga su propia infraestructura. O sea, es un sitio muy peculiar, pero con muchísima afición de fútbol, un país que vive fútbol y ya te digo, muchísimo talento, y de hecho hay un buen registro de entrenadores extranjeros durante los últimos años intentando llevar a Maldivas a una posición buena, y es de los mejores países en el subcontinente. Puede chocar, pero yo creo que la razón es lo que te estoy diciendo, es al ser el deporte prioritario y empezarlo desde pequeñito, lógicamente los jugadores llegan a etapas profesionales con muchísima mejor formación. Solo por hacerme una idea, ¿qué capacidad tiene el Estadio Nacional de Maldivas? 15-17 mil espectadores. Nosotros hemos jugado partidos allí de la AFC Cup con 10-12 mil espectadores.
y los partidos de la selección normalmente el campo se llena. Mucho, mucho, mucho interés. Ahí ganas 4 títulos y entiendo que esto te lleva a fichar por un club de un país más grande, supongo que igual más nivel, no lo sé, ahora me lo vas a contar tú. ¿Cómo es el Basundhara Kings de Bangladesh? ¿Qué te atrajo del proyecto? Vamos a ver, como te estaba comentando, en Maldivas los clubes son profesionales, pero no tienen la infraestructura y lo que entiendes como un poquito de identidad de club. Somos clubes profesionales, rotamos en nuestros entrenamientos, jugamos, tenemos ciertos aficionados, pero nos falta el sentimiento de club. Habiendo ganado los 4 títulos, y lógicamente ya era repetir, volver a estar un año y... yo creo que los entrenadores siempre tenemos que estar pensando en crecer. Recibo la propuesta de Basundhara Kings. ¿Qué es Basundhara Kings? Basundhara es el conglomerado empresarial, industrial, más potente de Bangladesh. Tenemos una corpora ahí detrás, bueno, tremenda, con medios de comunicación, con muchísima real estate, tema inmobiliario, industrial, papel... alimentación, o sea, es un grupo industrial muy, muy fuerte. El dueño del grupo, el owner, es una persona que se compromete mucho al desarrollo social del país y en este caso elige hacerlo a través del deporte. Tiene estructuras de cricket, tiene un club profesional de cricket, pero de repente, pues algo parecido a lo de India. Se le encendió la bombilla del fútbol es el futuro. Bangladesh tiene una estructura tradicional antigua en la federación, los campos todavía son campos como los que teníamos en España en los 80. Es difícil encontrar campos en perfectas condiciones, fútbol físico, muchos jugadores extranjeros vienen africanos, mucho segundo balón, difícil dominar los partidos como acostumbramos a hacerlos en España, pero eso siempre va a ser un factor que nos tiene que identificar como entrenadores y, por ejemplo, nosotros en nuestros entrenos tenemos, como te decía, conglomerado industrial, nuestro club apuesta muy fuerte, pues eso también repercute en nuestras instalaciones de entreno y profesionales, en cada departamento. O sea, la verdad es que el club está totalmente profesionalizado, pues al nivel de las estructuras de la Indian Super League que hablábamos anteriormente. Solamente somos 2 o 3 clubes de este nivel aquí en Bangladesh, de los 13 que competimos en la máxima competición. Bueno, pues ventajas, un proyecto bonito, tengo a 12 jugadores de la selección, tengo unos extranjeros que la verdad, pues tengo que estar agradecido porque el club ha hecho inversiones muy fuertes y hemos traído a chicos de 26 años de Serie A de Brasil, a un chico de la selección de Irán, que Irán es una selección potente, y a un delantero que viene con una carrera muy dilatada en Argentina. También tuvimos a Hernán Marcos, compañero de Messi en la selección. O sea, el club está invirtiendo muy, muy fuerte, compaginando entre las campañas y la parte comercial, que es como suelen empezar, y yo estoy peleándome por la parte de rendimiento. De momento las cosas están saliendo de maravilla, el club está creciendo. En 3 años la verdad es que todo el país poco a poco se va olvidando de esas estructuras tradicionales que te comentaba anteriormente, y clubes más locales, y bueno, pues Basundhara Kings está sonando muchísimo en el país, estamos ganando títulos y ya rápidamente están empezando a pensar en contexto internacional, intentar competir bien, ya no solo a nivel subcontinente asiático, sino en las máximas competiciones asiáticas. Vamos a ir poco a poco, pero bueno, la misión y la visión del club van en esa línea. Un poquito, habéis ganado creo que todos los títulos posibles en Bangladesh, la Liga, la Copa Federación y la Copa Independencia. ¿Qué diferencia hay entre la Copa Federación y la Copa Independencia? Absolutamente ninguna en el formato. La única diferencia que hay, que es importante, es que la Copa Federación da acceso para jugar competición internacional en la temporada siguiente. O sea, quiero decir, esta última Federation Cup que hemos ganado nos garantiza el acceso a la AFC Cup, que es el equivalente a la UEFA europea, en la edición de 2022. Ya estamos compitiendo, por ejemplo, pues mucho más tranquilos en la Liga. Por supuesto, empujando para ganarla, las expectativas son muy grandes, pero no tenemos la presión de tener que ganar la Liga para garantizar nuestra participación continental el próximo año. Sin embargo, esto que comentas de la presión, sí que te he leído
tras ganar el último título, que ha sido distinto porque erais el rival a batir, no como anteriormente que veníais un poco de abajo y veníais en plan a dar la sorpresa, sino que ha sido un poquito distinto porque esta vez erais los favoritos, ¿no? Sí, te lo puedo contar desde diferentes focos. Vamos a ver. Uno es efectivamente, al ser un club nuevo, cuando empezamos a ganar títulos, todos los títulos son mucho más espontáneos, agradecidos, festivos, los saboreas como algo novedoso, qué contento haces a toda la gente del club que está empezando el club. Fueron, sí, sensaciones completamente diferentes. Pero esta tercera temporada se está convirtiendo todo en obligación. Claro, venimos de ganar, venimos con el club que cada vez invierte más, venimos atrayendo cada vez a más fanbase, y después hay otro factor, es el segundo foco desde donde se puede ver esto, es que la verdad es que nos estamos convirtiendo en un club grande en el contexto en el que estamos aquí, con lo cual, uh-huh, pues intermediarios, gente que quiere influir, gente que quiere poder. El mundo del fútbol es muy complicado, en estos países está poco profesionalizado, hay mucha gente que quiere decidir, influir, ponerse medallas, y yo estoy haciendo una labor pues un poquito de contrarrestar esto, proteger al grupo, seguir concienciados de que el camino que llevamos es el adecuado, y para mí cambios, decisiones y estar todo el día haciendo brainstorming, pues no lo necesitamos. Necesitamos tranquilidad porque tengo una plantilla estupenda, jugamos fenomenalmente al fútbol, mucha confianza y ya te digo, eso es un poquito lo que leíste, va un poquito en ese sentido. De un principio más novedoso a un final en el que ya hay mucha más gente implicada, muchos más intereses. Esto se puede, si no estás totalmente encima del grupo, puede empezar a haber grietas y esa es la parte que me toca proteger a mí. Ya, claro. Por desgracia, te ha tocado vivir la situación mundial de la pandemia, encima muy lejos de casa. ¿Cómo se has llevado el tema ahí en Bangladesh? Nos cogió compitiendo jornada número 6 de la Liga del año pasado. Lo pasé muy mal los dos o tres primeros meses, no había vuelos, estuve aquí, no había información por parte del club, no hay calendario competitivo, competiciones canceladas, no hay plan de cuándo vamos a retomar entrenamientos y cuándo empieza la siguiente temporada, pero la verdad es que una vez más el club tuvo, bueno, pues la gran intención de anunciar que en julio, cuando el país ya había protocolos de seguridad, ya podíamos estar en el clubhouse con todos los jugadores, controles de PCR y demás, cuando todo se volvió un poquito más seguro, el club quiso empezar a entrenar. Y ese es el beneficio que he tenido en esta última Copa Federación. Nosotros empezamos a entrenar en agosto, a pesar de que las competiciones no empezaban hasta diciembre. Eso me ha venido de maravilla para llegar a esta competición, pues la verdad es que a un nivel físico y competitivo muy, muy bueno. Y te comento esto porque los calendarios aquí no son como los calendarios europeos. Ya te comenté, ante los intereses y temas políticos, en muchos casos las federaciones utilizan a los equipos nacionales pues para pararte la liga dos meses, para hacer una competición contra Sri Lanka, Nepal, Bután, claro, o sea, es complicado, es complicado, hay que luchar contra muchísimos factores. Tengo muchos jugadores en la selección, me los quieren cortar muchas veces para hacer campus largos con la selección. La pandemia está de por medio, se paró mucho tiempo. Pues ahora yo creo que ya estamos, bueno, ya más o menos vas entendiendo por qué a esta última competición estamos con esa carga de responsabilidad. Y gracias a Dios, pues salió de maravilla. Me voy haciendo una idea. Como técnico, como entrenador, ¿qué herramientas sueles utilizar? Me estoy acordando ahora de por ejemplo, un vídeo, una entrevista de José Luis Mendilibar, diciendo que a él le va a charlas y le hacen unas preguntas que casi casi ni las entiende, que él es más de la vieja escuela y que, vamos, todo esto de ir con tablet y todas estas cosas que él no lo ve. ¿Tú qué herramientas utilizas tú para hacer tu trabajo? Vamos a ver. Vamos a empezar por inteligencia emocional, yo creo. Hay que saber dónde estás, hay que saber cuáles son los objetivos, hay que tener a tu grupo muy unido para pelear juntos y a partir de ahí yo creo que va el resto. Conocimientos técnicos creo que no me faltan por mi época de jugador, de entrenador en la cantera, es una cantera del Celta muy metodológica,
en la que estudiamos mucho. A mí me gusta mucho variar tareas. No soy un entrenador que de lunes a viernes repito pautas. No me gusta con mis entrenadores analizar partidos, ver qué es lo que necesitamos trabajar. Aquí las capacidades de mejora son infinitas. Puedes trabajar tanto a nivel individual, grupal, líneas, como colectivo. Los beneficios de los trabajos de grupos más reducidos son mucho mayores. Uh-huh. Herramientas audiovisuales. Pues cuando podemos usar, tenemos Instat, tenemos Wisecout. Cuando podemos grabar las retransmisiones de nuestros partidos, porque no es siempre, no todos nuestros partidos se retransmiten por televisión, cuando podemos hacerlo, hacemos cortes. Te digo esto porque herramientas de video propias no tenemos ni siquiera una torreta en algunos campos para grabar, pero hay otros campos en el Estadio Nacional que sí. Sí que me gusta exponer a los jugadores a lo que hacen en el partido y aparte lo complemento con... Bueno, yo he trabajado también haciendo colaboraciones con la Liga y como entrenador español me gusta muchísimo analizar Liga Española y cortar constantemente con el ordenador, ver partidos, analizar jugadas, cortar, editar y a partir de ahí hacerme mi biblioteca pues con acciones de juego, con modelo de juego, con temas motivacionales, con un poquito de todo. Y esa es la parte audiovisual que toco con el grupo. Y en cuanto a organización del treno, pues muchísimos ritmos. Estos países son muy parados, hay muy poquita sangre competitiva desde que son pequeños. Estoy hablando con un vasco y yo soy gallego y creo que eso lo tenemos bien puesto. También base competitiva, pura y dura, necesaria. Y eso aquí también cuesta. Te encuentras con jugadores inconsistentes, rinden bien un partido, parece que están completamente evadidos en otro. Bueno, hay muchísimos factores. En cuanto a lo que me comentabas de Mendilibar, está muy bien, parece que lo estamos llevando al extremo de que Mendilibar va en contra de tecnología y estoy seguro que no lo es. No. Mendilibar es demasiado listo como para poder decir eso. Creo que es un entrenador muy preparado y de los que estaba comentando, que sabe perfectamente quién es su grupo, qué es lo prioritario, qué es lo importante y después utilizar todo tipo de herramientas simplemente para ayudar, para hacer que el grupo crea en el líder, que el líder tenga claro cuál es el camino a seguir, y en eso Mendilibar creo que podemos estar de acuerdo que es un fenómeno. Totalmente, totalmente de acuerdo, eso es. Cuando pierdes, últimamente pierdes poco, ¿eres como Bielsa que te encabronas contigo mismo, ni cenas o no? ¿O eres más pausado, tratas de analizarlo más? ¿Cómo lo afrontas? Me frustro muchísimo, no me gusta, pero también desde pequeño, eso va con cada uno. Nunca me gustó perder y cuando pierdo lo único que quiero es que venga el siguiente partido. Poco más, me fortalezco, me hago fuerte, pongo a todo el mundo en el lugar e intentando que venga el próximo partido cuanto antes para intentar redimirme del error anterior. Es que no hay otra. Tengo la suerte de que aquí, tanto aquí como en Maldivas y en los tres últimos años, la verdad es que hemos tenido muy pocas derrotas. Pero van a llegar, han llegado, y cuando la tienes, la verdad, no soy de las que no las digiero bien, pero tampoco me vuelvo loco y empiezo a buscar excusas. No, intento tragármelo. Intento fortalecerme con el grupo y lo que te digo, cuando pierdo la sensación es, por favor, que venga el siguiente partido ya. Y ya la última, ¿dónde se ve Óscar Bruzón de aquí a 5 años? Es muy complicado. Está más difícil, para cerrar la más difícil. Vamos a ver, yo estoy muy, muy ligado al Celta, tengo muchísimos amigos, tanto en parte técnica como arriba, pero no estoy totalmente seguro que me apetezca seguir mi carrera y lo que hago en Europa y en este caso en España. Tengo un buen nombre en Asia, creo que sé tocar muy bien las teclas, por lo que decíamos antes, son muchos años de adaptación y de ajuste, conozco muy bien todos los mercados de la zona, creo que aquí mi trabajo brilla mucho, estamos muy bien parados. Pues no sé qué decirte, Gaizka. Estoy contento con lo que tengo y lo que venga, pues vendrá. Estoy seguro que si seguimos así vendrán buenas cosas. También estoy seguro que los cambios de Bangladesh, India o Maldivas, los cambios de vuelta, nunca son al máximo nivel. Si quiero un puesto directo en primera o en segunda división, sé que va a ser dificilísimo.
pero es que eso ya lo tengo aquí. Estoy en un equipo, ya te dije, una estructura muy profesionalizada, primer entrenador, el equipo más seguido del país, pues si me quiero ir a España, pues a lo mejor vivo un poquito mejor. No sé hasta cuándo mi trabajo va a ser más bonito de lo que vengo haciendo en los últimos años. Pues, Óscar Bruzón, muchísimas gracias por esta charla. Creo que nos has abierto los ojos a todos los seguidores de Quiero Ser Como Letizier, de cómo es el fútbol. En una parte, pues, yo creo que desconocida en el resto del mundo. Y lo dicho, muchas gracias y mucha suerte. Te voy a contar una última anécdota, Gaizka. Ya que me comentas, Quiero Ser Como Letizier, precisamente al estar fuera, aquí vemos mucho fútbol británico, la televisión, las plataformas, la Premier. El otro día, precisamente, estuve viendo un reportaje de Letizier, y además es contemporáneo cuando empezamos a hablar, preparando esta entrevista. Así que eso es un brindis que hago por ti. Muchas gracias por llamarme, ha sido un placer hablar contigo y nada, y a seguir bien y a seguir ganando. Doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams.